culo. Ándale. Ponle ahí.俺らの力、見せてやる。みんなのためにもここで負けるわけにはいかねえ。少しは楽しめそうだな。おめえはオラに勝てねえ。ファイヤー！はっ！はっ！スイッ！あれ！おりゃ！オラの全部だ！ああ！ああ！なに？この、フリー様！行くぞ！からひゃ。あっ。そう。行くよ、ブロリー。所詮俺もちゃ所詮俺が勝つ。
おめえをぶっ倒す。ザリア。はっ。はっ。ザリア。くぞ。ね。この鬼ではレッツクイズエンゴフルアスハハハハクーラルこれが身勝手の極意だ。カカロットの野郎を気にする必要はないぞ。これだけで終わってしまうからな。父さん、あれ、うわっ、さあ、くぜ、捕まえたぞ。エリアポン、スワッ、フッ、フッ、フッ、アリアッ、フッ、フッ、フッ、フッ、フッ、決める、カカロット、ギャー、ギャー、ギャー、シェクロー、ギャー、クライアル、大丈夫か、やってみせる。やっぞ。やっ。やれない。やっ。やらららららら。やっ。
前は離れよっ。オラが相手だ。行くぞ、エリア。スワッグ。はっ。スワッグ。こからが本当の勝負だ。うぅっ、ここまでやるとはな。行くぞ。しっ、ぎゅっ、決着をつける。うわっ、虎の全力で。うわっ、うわっ、みんながオラに託してくれた。いい試合に。
オラが相手だ。オラが勢力を刺激。許さねえぞ。ついて食べた。オラくん。早く。とどめだ。マセンコ。こっからが本当の勝負だ。行くぞ。やっ。ふっ。ダッカー。ダッカー。ハッ。チャットをつける。ほう。オラの全力で。ダッ。ダッ。ダッ。ああ。うわっ。チッ。チャー。ディア。ふっ。ダッ。カカロット。ダッ。ファイト。ハッ。やめるな。なんだ。ほら、来たまれ。
になってやる。見たぞ。えや。はっ。し。えの。ふ。あれ。ふ。わ。はっ。うわ。カカロット。うわ。ふ。やっか。うわ。は。し。した。うん。じゃあ。遠慮はいらねえ。全力で来い。行くぞ。あれ。カカロット。うん。じゃあ。父さん、やってみせる。まずか。やっ。くらえ。じゃあ。はい。カカロット。ふっ。はっ。悪いが、俺たちにも守るものがある。
ジレン、貴様は俺がた。ジレン、貴様は俺が。
Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una guía práctica y luego cómo mejorar dichos fragmentos para así poder dejarlos en Z o Z+. Los equipamientos se pueden obtener en eventos como recompensa al ganar determinada batalla. Cada personaje da equipamientos para ese personaje, sino que también sirve para otros personajes relacionados que muestran el mismo en el batalla. Ya que quisiéramos mejorar poderosos, pero la desventaja es que muchas veces son para un personaje en específico únicamente. Para esto vamos a colección de fragmentos poderosa. Como ven aquí, en el fondo se muestra ciertos personajes, significa que el fragmento de dicha sección sirve únicamente para dicho personaje. Por ejemplo, en esta sección de arco de películas y rojo, que hay un fragmento para cualquier personaje que cumpla con estos requisitos. Como se ve, son fragmentos con estadísticas muy altas, por lo que sí o sí les recomiendo que empiecen por conseguir estos fragmentos, ya sea para un personaje en específico de los de aquí o fragmentos más generales, como por ejemplo este. Este tipo de fragmentos son los llamados T, y el primer slot que mejor conseguirlo muchas veces repetir. Como ven, en lo que serían 50 batallas, uno, y quizás en 50 fragmentos, recién nos toque uno solo, sí o sí, tener que forzar. Aquí fragmentos con letra C. Bien, pasando al segundo slot, se puede obtener entre 8 y 18% de ataque físico. Se usa generalmente cuando tienes a los fragmentos bajos, así es más probable de que suban, pero ya cuando los tienes por ejemplo en S o quieres pasarlo a Z, se complica. Generalmente se hacen varios intentos en los cuales se puede bajar y luego subir el porcentaje, tú decides cuándo parar. Vamos a probar a ver cómo nos va. Probamos una vez, estamos en 9.5 y subimos a 13.45. Probamos nuevamente, subimos a 3. Probamos una vez, estamos en 9.5. Y subimos a 13.45. Probamos nuevamente, subimos a 13.80. Probamos de nuevo y bajamos a 8.75. Vamos a probar nuevamente y subimos a S, lo cual es excelente, quedándonos en 17.6% de ataque físico. Bien, ahora pasemos. Pasemos a la segunda mejora. La mejora anterior, así es más probable de que suban, pero ya cuando los tienes por ejemplo en S o quieres pasarlo a Z, se complica. Generalmente se hacen varios intentos en los cuales se puede bajar y luego fragmentos bajos,
así es más probable de que suba. Mejoras, algunas son mejores que otras, pero requieren gastar. Pasamos a mejorar el segundo y tercer slot físico y obtuvimos 9.5, lo cual estamos 12.25, lo cual se puede mejorar también. Una vez que tenemos los fragmentos con los tres slots completados, pasamos a mejorar el segundo y tercer slot según las estadísticas que vimos anteriormente. A modo de ejemplo, vamos a mejorar el segundo slot. Hay tres tipos de mejoras, algunas son mejores que otras, pero requieren gastar más objetos. Para esto vamos a volver a reforzar ranura, elegimos el fragmento, y aquí se ven las ranuras 2 y 3 con sus porcentajes. Elegimos la 2 y aquí hay tres opciones para mejorar. La mejora más barata es volver a reforzar. Aquí está el coste, nos cuesta solo una goma de borrar. El inconveniente es que la mejora es al azar, por lo cual puede subir el porcentaje o bajarlo. Esta opción se usa generalmente cuando tienes a los fragmentos bajos, así es más probable de que suban, pero ya cuando los tienes por ejemplo en S o quieres pasarlo a Z, se complica. Generalmente se hacen varios intentos en los cuales se puede bajar y luego subir el porcentaje, tú decides cuándo parar. Vamos a probar a ver cómo nos va, probamos una vez, estamos en 9.5, y subimos a 13.45. Probamos nuevamente, subimos a 13.80. Probamos de nuevo y bajamos a 8.75. Vamos a probar nuevamente y subimos a S, lo cual es excelente, quedándonos en 17.6% de ataque físico. Bien, ahora
調子だ、サボるんじゃないぞ。Explico cómo obtener equipamientos en Zeta Lipo Riku. Tienes que irte a la parte de mercado y comprarte los equipamientos que sean necesarios. Yo me conformo con 20, eso dependerá sus verdes, jijijaja. Le picamos donde dice equiparar fragmentos en la parte de abajo. Para ser claros, lo único que nos sirve son las T con la primera pepita amarilla o roja. A mí me tocó la pepita amarilla. De una T pasó a una Lipo Riku. Nos fijamos las stats del equipamiento para proceder a mejorar la más baja de esta en total, que son dos. Depende espacio. Comentamos, todo depende de su suerte en la mejora del equipamiento. Les deseo suerte, yo también la necesito, XD. Me sirve una locura mis palas. Lo que puedo apreciar que el slot 3 está muy bajo, vamos por el rango.
ジレン、貴様は俺。ジレン、貴様は俺が倒す。限界。
Con el rando Zeta mis palas. Hoy te explico cómo obtener equipamientos en Zeta Rico Rico. Tienes que irte a la parte de mercado y comprarte los equipamientos que sean necesarios. Yo me conformo con 20, eso dependerá su suerte, jijijaja. Le picamos donde dice equiparar fragmentos en la parte de abajo. Para ser claros, lo único que nos sirve son las T con la primera pepita amarilla o roja. A mí me tocó la pepita amarilla. De una T pasó a una Rico Rico. Nos fijamos las stats del equipamiento para proceder a mejorar la más baja de esta en total, que son dos. Decente stats y un. Comenzamos, todo depende de su suerte en la mejora del equipamiento. Les deseo suerte, yo también la necesito, XD. Me sirve una locura mis palas. ¿Cuál es mejor,様は俺が。
ジレン、貴様は俺が。
カロットの野郎を気にする必要はないぞ。これだけで終わってしまうからな。ドラゴンボールレジェンズ、見ていくか。ガガガガ勝ちだぜ。グングングングングンを抜き、ジャンジャンビャンビャン。ジレン、貴様は俺が。
Something for you if you would. Now I got bad like Backstreet. Born a man if you ask me. Fuck on that bitch in the back. さっさと片付けるぞ。やめるな。フライヤー。
どうした？オラたちはまだ。ジレン、貴様は カカロットの野郎を気にする必要はないぞ。俺だけで終わってしまう。手こずらせやがって。
俺、これで見せます。目の前の敵も俺は諦めない。絶対に。そんお父さん、俺の力、見てください。本気で行くぞ。貴様を倒すのだ。バカ。バカ野郎。この邪魔だ。やめるな。やめるな。なんだ。ずらせやがって。一筋。試練。これがオラの奥の手さ。もう正義はいらん。覚悟は決めた。皆さん、捕らえたぞ。赤い。今は勝つ。生きることが全て。
遠慮はいらねえ。全力で来い。みんなのために負けらん。スーパーサイヤ人ゴッドを超えたパワーで戦ってやる。これがオラの奥の手さ。これがオラの奥の手さ。
今度の俺はちょっと強いぞ。おりゃ、ほうか。無駄だっちゅうことで。今度の俺はちょっと強いぞ。諦めな。俺には勝てねえよ。今度の俺はちょっと不便。無駄だっちゅうこと。これがオラの奥の手さ。これがオラの。これがオラの奥。
し確保しろ。よし、確保しろ。Bastante despertar un primero de todo lo que vamos a hacer, amigos, es ir a DBZ Space, ¿vale? Que es la página donde podemos encontrar todo tipo de juego, ¿vale? De ir a Awakening, ¿vale? Porque se acostumbra a decirle Awakening, pero bueno, realmente es un despertar, ¿no? Un equipamiento. Y aquí podemos encontrar Trunks, ¿no? Como veis, es para Hybrid Saiyans y Future. Es para Saiyans mixtos y Future. Para Gohan del futuro, es un muy... Entonces, ya que tenemos
reciba algún que otro buff importante. Vamos a ir a los dos últimos awakenings que han hecho, que es básicamente este Goku. Sacar algún equipamiento interesante. Podemos tener pues el equipamiento en A, en B, en S, en Z Plus o en A, ¿no? Vamos a tirar, por ejemplo, para aquí. Vamos a hacer un ejemplo de que este equipamiento, ¿vale?, se llega a la mitad absoluta, ¿no? Y este vamos a decir que sale. Explicando acá para qué sirven los gente nueva al juego. Está activo el gran festival de refuerzo de unos pocos días, a partir del día de hoy, 29 de mayo, hasta el 5. Zeni, almas, poco, bronce, plata. Ustedes inician en el juego, les dan este de final, este de inicio y viceversa, como sea, no importa esto. Ok, ¿cómo tener fragmentos en Z? Lo primero, bros, es intentar conseguir el fragmento que queremos para el personaje. Con la primera ranura de color rojo o amarillo, esta ranura, este de aquí. Voy a ver si consigo aquí alguno que tenga, que no tenga mejorado. Tengo aquí uno, pero no se lo puedo equipar a Shallot. Cada fragmento tiene distintas condiciones de equipamiento. En este caso, este fragmento de aquí es para representante del universo. Como lo están viendo, tengo la ranura número 1 en letra C, de color amarillo. La pueden conseguir también de color rojo. El conseguir el color es cuestión de suerte, al igual que todas las estadísticas del fragmento. Pero para intentar conseguir el fragmento o tenerlo en Z, lo suyo es conseguir la primera ranura de color amarillo. Rojo es más fácil. El color que te indica que tienes buenas estadísticas. Así de simple. Que tienes la estadística casi llegando al perfecto. Para este ejemplo, la tengo aquí perfecta, la ranura 1 de este fragmento en específico, 12.50. El máximo es 12.50. Te puede tocar la estadística entre 5% y este valor. Ok, las otras dos ranuras no las tengo perfectas, como lo están viendo aquí. 7% en este. O tallas multiverso. Si mantienes pulsado el fragmento, aquí tienes la opción de donde lo puedes conseguir. Y listo, el fragmento en general queda con la letra A, de color rojo. Aquí están las estadísticas máximas. ¿Cómo puedo hacer para volver a mejorar esas ranuras? La primera ranura no se puede volver a mejorar, dependiendo de lo que ustedes quieran volver a reforzar. Para volver a reforzar necesitan otro objeto, en este caso los borradores, las gomas de borrar. ¿Eso dónde se consigue? En los distintos lugares del mercado también. Más adelante lo muestro si quieren. Los borradores y demás cuestiones. Defensa física básica, en el caso específico de este fragmento. Es por eso que tengo bastantes. Si el pulso aquí me...
aquí me permite mejorar. Y aquí me da opciones para detener cuando el fragmento esté en una buena estadística en naranja o detener en rojo. Yo recomiendo, bros, que en este tipo de fragmentos lo dejen en detener en naranja. El detener en rojo yo solo suelo utilizarlo para fragmentos únicos que son específicos de algún personaje. Ok, les muestro rápido un fragmento único específico de un personaje. Este de aquí solo se puede equipar a Goku Super Saiyan 3. La ranura rojo me daría recomienda marcar, por ejemplo, 2 en color amarillo. Ahora sí ya utilizar el refuerzo seguro y probablemente utilizar el estos objetos que están viendo aquí. Ok, si lo dejo sin, voy a dejarlo marcado en amarillo. Voy a utilizar gomas de borrar. No se les ocurre utilizar. Ok, dejamos marcadas estas opciones así como lo están viendo. Voy a mejorar la 30 de estos borradores y conseguir la ranura en amarillo como lo estoy intentando en este momento. Podría estar aquí fácil 30 minutos y no conseguir nada y así tengo 30 intentos. Esto ha sido actualizado al principio o durante meses anteriores. Era que la defensa física básica era 20%. Seguir borradores, el rush tiene automáticamente. En este caso conseguí 23.85%. Creo que el máximo de la ranura 2 de este fragmento en específico es 25. El fragmento
カカロットの野郎を気にする人、うん、ふっ、ふっ、覚悟しろ、ふっ、ふりゃ、ふりゃ、しゃー、ふっ、ふっ、覚悟しろ、ひどいよ、ふっ、ふりゃ、やめるな！悪いが、俺たちにも守る。カカロットの野郎を気にする必要はないぞ。俺だけで終わってしまうからな。行くぞ。寝る。俺の番だ。うん。
俺たちにも守El fragmento sube de... ¿Será que en este video logro conseguir o no de color amarillo? Pues probablemente corte parte de esto, para que no sea tan aburrido hasta que consiga un amarillo. El estar mejorando esto es cuestión de suerte, totalmente. No hay ningún truco o algo así. Luego hay gente que como que quiere engañar a los nuevos. Ok, no hubo mucha suerte. Ok, voy a intentar con este a ver si hay más suerte. Voy a tener un naranja.
30 oportunidades. Ok, bien, después de 7 oportunidades en esta ocasión. Y ahora, ya les había dicho. Thank you.
どこまで強くなるか見ものだな。
試練、貴様は俺が面倒が嫌いでな。一瞬で消して。気にする必要はない。これだけでは。やめるな。終わりにするか。早っ。
せやがって。虫けらの時がこの俺と戦うか。二人がかりでやらねばならんとはな。悪いが、俺たちにも
俺に挑むその勇気だけは買ってやろう。カカロットの野郎を気にする必要はないぞ。俺だけで終わってしまうから。あっ、やめるな。悪いが、俺たちにも俺は面倒が嫌いでな。一瞬で消してやろう。気にする必要はないぞ。俺だけで。やめるな。やあ！
悪いが、俺たちにも守る。ジレン、貴様は俺。俺に挑むその勇気だけは買ってやろう。さっさと片付けるぞカカロット。何の力すなよ。俺に勝てるつもりでいるのか。寝てやる。寝ちまいな。よっ、終わりだぞ。
んじゃ。行くぞ。うりゃー。ゆべカメハメハ。教えよ。カメハメハ。これで終わりだ。行くぞ。押せよ。やめるな。おなら行く。やりゃ。ふっ。やりゃだ。かばれ。落ちないな。やめるな。一筋縄じゃ。
カカロットの野郎を気にする必要はないぞ。これだけで終わってしまう。やめるな。覚悟しろ。さっさと片付けるぞ。歓迎の時だ。懺悔の時だ。やめるな。なんだ。勘の怒り、飲んで味わえ、消え失せろ。やめるな。
悪いが、俺たちにも守